que para la ciudad es una fiesta. Toda la zona se activa, hay mucho turismo, hay mucha participación de la gente de Paraná y toda la región metropolitana, y toda esta zona se llena de un clima muy especial. Y en la ciudad de Paraná especialmente es uno de los eventos que más turismo trae a la ciudad. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos de que se haya recuperado el evento y estamos dispuestos con la Municipalidad de Paraná a colaborar en todo lo que se nos requiera, la apoyatura para que todo salga bien. Bueno, es un evento deportivo, como vos bien decís, de muy importante magnitud para el destino Paraná. Pero nosotros siempre decimos, independientemente del buen volumen de turistas, con la convocatoria turística en este caso motivada a desplazarse para participar de un evento deportivo, aquí durante ese fin de semana, como sucedió siempre en el turismo de carretera, la prensa nacional especializada, la televisación, habla del destino. Y como dijo la intendenta en la conferencia de prensa, cuando un evento de esta característica llega a la ciudad, trabajan todos, no solamente la hotelería, la gastronomía, sino también los expendedores de combustible, las estaciones de servicios, los drugstores, los supermercados, los almacenes. La verdad que contento porque, bueno, por ahí uno no esperaba estar al frente del Club de Volante. Sé que el nombre de presidente, soy uno más de la comisión. Y bueno, creo que lo que se ha empezado a trabajar hace 3 o 4 meses para gestionar para que el TC vuelva a Paraná, hoy estamos en esta nueva comisión.